La Secretaría de Desarrollo Rural y la Universidad Autónoma de Yucatán firmaron un convenio de colaboración para fortalecer los programas de gobierno orientados al campo y brindar escenarios reales de aprendizaje a estudiantes. En dicho documento, signado por el titular de la dependencia, Jorge Díaz Loesa, y el director de la Facultad de Medicina Veterinaria de La UADI, Hugo Delfín González, se establecen las bases para llevar acciones conjuntas de investigación, colaboración académica e impulso profesional, así como la prestación de servicios y prácticas profesionales para el alumnado, principalmente en el área área de ganadería. Además, se llevarán a cabo cursos, seminarios, conferencias y talleres, entre otros programas. La CEDER ejecuta planes como veterinario en tu rancho, el Centro de Producción de Abejas Reina y el Centro de Mejoración y Repoblación Genético del Estado de Yucatán, donde las y los alumnos podrán solidificar sus saberes. Notivision